Chicas, qué tal? Buen día, bienvenidos un día más a su canal. Miren, en este vídeo vamos a estar realizando estos elefantitos rosas. Espero y les guste y lo realicen. No se olviden suscribirse, dar like, dejar algún comentario, activar la campanita de notificaciones y compartir el vídeo si les ha gustado. Estos elefantitos los vamos a estar realizando para arreglo de baby. Vamos a hacer una fiestecita y van a arreglar con estos elefantitos las mesas todavía los van a poner en decoración vamos a decorarlos con un globo y algo así bueno chicas espero y les guste y lo realicen para los elefantitos chiquitos me llevé 100 gramos en color rosa para cada uno y en el más grande me llevé 220 gramos más o menos, porque lo estoy tejiendo en doble hebra. Bueno, chicas, también voy a estar utilizando un rosa más fuerte. Yo lo utilicé en rosa fuchsia. Ya depende de ustedes del color que lo van a realizar y las florecitas el color que quieran combinar. Igual utilicé ojos de acuerdo al tamaño de los elefantitos. Igual en este utilicé unos más grandes, utilicé relleno, aguja, una aguja lanera para unir todo, utilicé marcadores para marcar las vueltas y estoy utilizando un gancho del número 7, es lo que estoy utilizando para tejer el elefante más grande. Para los elefantes más pequeños utilicé este gancho del número 5 y solo utilicé una hebra para los chiquitos, dos para el grande y estoy utilizando estambre Emanuel o Ángel, un grosor más o menos del 3 del 4 para que se den una idea. Bueno chicas y nuestro relleno. Fue todo lo que utilicé para realizar los elefantitos. Espero y les guste y lo realicen. El mismo paso es para el grande. Vamos a estar realizando el elefante grande, pero los mismos pasos son para realizar el elefante chiquito, solo que en una hebra y el grande en dos. Bueno, chicas, sin más, vamos al paso a paso de nuestro elefantito. Bueno, chicas, vamos a empezar a realizar nuestro elefantito. Aquí voy a estar en este que voy a realizar un poco más grande. Recuerden, voy a estar utilizando doble hebra. Hay veces me preguntan las que van empezando que es doble hebra. Pues agarrando así, tejiendo las dos hebras juntas y una hebra es solo tejiendo con un ovillo. Doble hebra, vamos a empatar. Dos ovillos así, y es como vamos a estar tejiendo este elefante con dos hebras. Los más chiquitos es con un solo ovillo. Bueno, chicas, y los pasos a seguir son los mismos para realizar este que vamos a estar realizando en más grande con doble hebra. Es los mismos pasos a realizar el chiquito, pero con solo una hebra, ok. Bueno, chicas, vamos a empezar a realizar lo que es la pancita del elefante. Vamos a realizar nuestro anillo mágico. Voy a estar utilizando este gancho del número 7, es grueso porque voy a estar tejiendo doble hebra. Vamos a realizar nuestro anillo mágico. Aquí está, dentro de nuestro anillo mágico, vamos a realizar 6 puntos bajos. Empezamos 1 2 3 4 5 y 6. Ahí tenemos 6 puntos bajos, vamos a estirar la hebra. Para cerrar nuestro anillo mágico, lo más apretadito que puedan aquí realizar para cerrar nuestros nuestro anillo mágico. Y tenemos nuestra primera vuelta, que son los seis puntos bajos, dos, cuatro, seis. En la segunda vuelta vamos a empezar la segunda. Vamos a realizar seis aumentos, un aumento en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Recuerden que un aumento son dos puntos juntos. Aquí vamos a empezar. Un punto, ahí mismo, otro punto, ya tengo un aumento. En el que sigue un aumento, tengo dos. Un aumento, tengo tres aumentos, cuatro aumentos, cinco aumentos y seis aumentos. Ya tengo mi segunda vuelta de seis aumentos. Ahora voy a estirar bien y voy a asegurar para que no se vaya a abrir nuestro anillo mágico. Aquí aseguramos. a está. Y esta fue nuestra segunda vuelta. La primera vuelta fue un anillo mágico dentro del anillo, seis puntos. La segunda vuelta, seis aumentos, un aumento en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Así que voy a estar marcando el último punto que realicé y voy a continuar con la vuelta número 3. Voy a realizar un punto bajo, un aumento. Aquí, un punto bajo, en el punto que sigue, un aumento, que son dos puntos juntos. Ahí está. Voy a continuar un punto en el que sigue, un aumento. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, así hasta terminar nuestra vuelta. Recuerden que la vuelta termina en el punto donde está nuestro marcador. Ahí está un punto. Y donde está nuestro marcador va nuestro aumento. Terminamos nuestra tercera vuelta con el aumento. Ahí está. Y vamos a marcar el último punto para empezar la siguiente vuelta. Aquí voy a estar sacando hebra para poder tejer. Ahí está. La siguiente vuelta, que es la vuelta número 4, voy a realizar dos puntos, un aumento. Cuando digo dos puntos, son dos puntos separados y después el aumento, el aumento es dos puntos juntos. Voy a hacer uno en el punto que sigue otro, ahí ya tengo mis dos puntos y en el que sigue voy a realizar mi aumento. Y así me voy a ir por toda la vuelta. Dos puntos bajos y un aumento hasta llegar a mi marcador. Estoy siguiendo los mismos pasos que el elefantito más pequeño, pero aquí estoy metiendo doble hebra para que me quede más grande. Y en el más pequeñito estoy utilizando solo una hebra. Dos puntos. Un aumento. Uno. Dos puntos. Y nuestro aumento. Un punto, dos puntos y nuestro aumento. Un punto, dos puntos y donde está nuestro marcador, ahí va nuestro aumento y terminamos nuestra vuelta. Ahí está, hemos terminado nuestra vuelta.

con 24 puntos bajos. Vamos a marcar nuestro último punto y vamos a empezar la vuelta número 5. En la vuelta número 5 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3 puntos y en el que sigue un aumento. 3 y un aumento, así me voy a ir hasta terminar mi vuelta: tres puntos bajos y un aumento, bueno, aquí ya terminé mi vuelta número 5: tres puntos bajos, un aumento, y terminamos con 30 puntos bajos. Marcamos el último punto y vamos a empezar la vuelta número 6. Vamos a realizar cuatro puntos bajos, un aumento. Vamos a empezar una, dos, tres, cuatro puntos bajos y en el punto que sigue voy a realizar un aumento. Ahí está, cuatro puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4 puntos bajos y realizamos un aumento. Así hasta terminar nuestra vuelta donde va nuestro marcador: 4 puntos bajos, un aumento. Bueno chicas, aquí yo ya terminé mi vuelta número 6, 4 puntos bajos, un aumento y terminamos con 36 puntos bajos. Voy a marcar el último punto y vamos a empezar la vuelta número 7. Voy a realizar 8 puntos bajos, un aumento. Empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos y voy a realizar en el siguiente un aumento que son dos puntos juntos. Y así me voy a ir realizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos y voy a realizar un aumento. Así me voy a ir hasta terminar mi vuelta número 7. 8 puntos bajos y un aumento. Bueno chicas, aquí ya terminamos la vuelta número 7 que fueron 8 puntos bajos y un aumento y terminamos nuestra vuelta con 40 puntos bajos. Ahora de la vuelta número 8 a la 12 voy a realizar un punto sobre cada punto y cada vuelta la vamos a terminar con 40 puntos bajos. Así que voy a empezar mi primer vuelta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Nuestro punto número 40 y se termina nuestra vuelta número 8. Ya llevamos la vuelta número 8. Vamos a realizar la 9, 10, 11 y 12 igual. Un punto sobre cada punto y cada vuelta la terminamos con 40 puntos bajos. Vamos a ir realizando la altura de la pancita de nuestro elefantito. Bueno chicas, voy a continuar cuando tenga la vuelta número 12. Regreso con ustedes y continuamos. Bueno chicas, aquí ya terminé mis 5 vueltas de altura, que fue de la vuelta número 8 a la 12, un punto bajo sobre cada punto y cada vuelta la terminamos con 40 puntos bajos. Ahora voy a marcar el último punto y vamos a continuar la vuelta número 13. Vamos a realizar 8 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos y vamos a realizar una disminución. Meto en un punto, agarro, hebra y saco sin cerrar. Voy a meter al siguiente, agarro, hebra y saco. Y estas tres lazadas que tenemos aquí la vamos a sacar con un punto deslizado. Las vamos a cerrar todas juntas. Y esa es nuestra disminución. Y así me voy a ir realizando 8 puntos bajos, una disminución hasta terminar mi vuelta. Bueno, aquí ya terminamos nuestra vuelta número 13, 8 puntos bajos, una disminución. Y terminamos nuestra vuelta con 36 puntos bajos. Ahora vamos a realizar... La vuelta número 14, vamos a realizar un punto sobre cada punto, así que esta vuelta también nos tiene que salir nuestros 36 puntos bajos, un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Así me voy a ir hasta terminar mi vuelta, mi vuelta termina donde está mi marcador. Bueno, ya hemos terminado aquí nuestra vuelta número 14 con 36 puntos bajos. Un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Vamos a realizar la vuelta número 15, voy a realizar 10 puntos bajos, una disminución. 1 dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y realizaremos una disminución. Ahí está. Y así me voy a ir realizando 10 puntos bajos, una disminución hasta terminar nuestra vuelta. Bueno, chicas, aquí ya terminamos la vuelta número 15. 10 puntos bajos, una disminución y terminamos nuestra vuelta con 33 puntos bajos. La vuelta número 16 voy a realizar un punto sobre cada punto y la vuelta la vamos a terminar igual con 33 puntos bajos. Un punto sobre cada punto. Así hasta terminar mi vuelta. Mi vuelta termina donde está el marcador. Bueno, y aquí ya hemos terminado nuestra vuelta número 16 de 33 puntos bajos, nuestra vuelta. Ahora la vuelta número 17, vamos a realizar 9 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 4. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, y vamos a realizar nuestra disminución. Ahí está, y así nos vamos a ir realizando nueve puntos bajos, una disminución hasta terminar nuestra vuelta número 17 bueno chicas aquí yo ya terminé mi vuelta mi vuelta número 17 de 9 puntos bajos una disminución la vuelta y terminamos esta vuelta con 30 puntos bajos Vamos a realizar nuestra vuelta número 18 y vamos a realizar tres puntos bajos, una disminución, hasta terminar nuestra vuelta. Aquí, uno, dos, tres puntos bajos y una disminución. Una disminución. Así me voy a ir hasta terminar mi vuelta. Tres puntos bajos y una disminución. Aquí ya hemos terminado nuestra vuelta número 18. Tres puntos bajos, una disminución y terminamos con 24 puntos bajos en total. Ahora aquí en el siguiente voy a hacer punto deslizado, una cadenita ya para cerrar y voy a cortar. Dejando hebra para unir, y esta es nuestra pancita del elefante. Ok, ahí está. Sacamos y vamos a rellenarla. Esta sería la pancita. Esta sí queda el tamaño en hebra doble, y acá tengo mi elefantito que fue la pancita tejida solo con una hebra y miren la diferencia el tamaño casi llega a lo que es entero el elefantito solo la pancita en doble hebra ahí está así es como nos quedaron estos chiquitos miden 20 centímetros son lo que mide en total todo el elefantito 20 centímetros y es tejido solo con una hebra y esta es la pancita tejida con dos hebras bueno chicas ya tejimos aquí la pancita ahora vamos a continuar con la cabeza vamos a empezar con la cabecita empezamos realizando un anillo mágico Dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos bajos, vamos a estirar la hebra del anillo mágico para cerrarlo. Ahí está. Esta fue nuestra vuelta número 1. La vuelta número 2 y 3 vamos a realizar 6 puntos igual. Cada vuelta vamos a realizar un punto sobre cada punto y cada vuelta la vamos a terminar con 6 puntos. Vamos a empezar nuestra segunda vuelta. 1. 2. 2. 3, 4, 5 y 6. Aquí nuestro punto número 6 y hemos terminado nuestra segunda vuelta. Aquí voy a estirar bien para cerrar y voy a asegurar la hebra para que no se me vaya a abrir mi anillo mágico. Aquí está y aseguramos. Y vamos a empezar nuestra tercera vuelta igual. La tercera vuelta la vamos a terminar con seis puntos. Un punto sobre cada punto. Y empezamos. Uno. Dos. Tres. 4, 5 y 6. Y hemos terminado nuestra vuelta número 3. Aquí ya voy a marcar, para no perderme, voy a marcar mi último punto. Y la vuelta número 4 voy a hacer un punto bajo, un aumento. Empezamos un punto bajo. Y un aumento. Así hasta terminar nuestra vuelta. Un punto. Un aumento. Ahí está. Un punto. Y un aumento. Ahí está, el aumento va donde está mi marcador. Y terminamos nuestra vuelta número 4 con 9 puntos bajos. Marcamos el último punto. Terminamos con 9 puntos. Vamos a empezar la vuelta número 5 y 6. La número 5 y 6 vamos a realizar 9 puntos, un punto sobre cada punto. Aquí voy a contar 9. 1, 2, 3, 4, 5. 7 8 y 9 esta es nuestra vuelta número 5 voy a realizar otros nueve puntos y sería la vuelta número 6 1 2 3

la vuelta número 7. Voy a marcar el último punto para empezar la vuelta número 8. Perdón, esta fue la número 6. Recuerden que las 5 y las 6, un punto sobre cada punto y cada vuelta terminamos con 9. Voy a empezar la vuelta número 7. En la vuelta número 7 voy a realizar dos puntos bajos, un aumento. Uno, dos puntos y un aumento. Un aumento. Esta es nuestra vuelta número siete, recuerden. Uno, dos y un aumento. Aquí terminamos. Un aumento. 1 2 ¿Y dónde está nuestro marcador? Un aumento y terminamos nuestra vuelta. Un aumento. Y esta vuelta número 7 la terminamos con 12 puntos bajos. Ahí está, marcamos el último. Y terminamos con 12 puntos bajos. La, la vuelta número 8, 9 y 10 voy a realizar un punto sobre cada punto y cada vuelta la vamos a terminar con 12 puntos bajos. Recuerden la vuelta 8, 9 y 10. Un punto sobre cada punto. Voy a realizarlas y ahorita regreso con ustedes. Recuerden: 8, 9 y 10, 12 puntos bajos. Ya terminé aquí de la vuelta número 8 a la 10 12 puntos bajos. Ahora vamos a realizar la vuelta número 11. Vamos a realizar 3 puntos bajos, un aumento, 1, 2, 3, y vamos a realizar un aumento. Así hasta terminar nuestra vuelta número 11. Tres puntos bajos, un aumento. Bueno chicas, aquí ya terminamos la vuelta número 11. Tres puntos bajos, un aumento. Y terminamos con 15 puntos bajos. La vuelta número 12 voy a realizar un punto sobre cada punto. Y terminaremos igual con 15 puntos bajos. Un punto sobre cada punto hasta terminar nuestra vuelta número 12. Y la vuelta termina donde está nuestro marcador. Ahí va nuestro último punto. Y marcamos. Ahora en nuestra vuelta número 13 vamos a realizar cuatro puntos bajos, un aumento hasta terminar nuestra vuelta. Aquí vamos a empezar. Uno, dos, tres, cuatro puntos. Y voy a realizar un aumento. Así hasta terminar nuestra vuelta. Y hemos terminado nuestra vuelta número 13. Cuatro puntos bajos. Un aumento. Y terminamos con 18 puntos bajos. Vamos a marcar nuestra vuelta número 14. Nuestra vuelta número 14 vamos a realizar dos puntos bajos, un aumento hasta terminar. Uno, dos y un aumento. Uno, dos y un aumento. Así hasta terminar nuestra vuelta número 14 dos puntos bajos y un aumento aquí ya he terminado mi vuelta número 14 dos puntos bajos un aumento y terminamos con 24 puntos bajos ahora la vuelta número 15 voy a realizar tres puntos bajos una tres puntos bajos un aumento hasta terminar nuestra vuelta dos tres y un aumento aquí está nuestro aumento así hasta terminar nuestra vuelta número 15 tres puntos bajos y un aumento y terminaremos nuestra vuelta con 30 puntos bajos bueno aquí yo ya he terminado la vuelta número 15 tres puntos bajos un aumento Ahora la vuelta número 16, vamos a realizar cuatro puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4 y voy a realizar un aumento. Así me voy a ir realizando cuatro puntos bajos, un aumento hasta terminar nuestra vuelta. Y terminamos nuestra vuelta número 16 con 36 puntos bajos. Ahora vamos a empezar nuestra vuelta número 17 y vamos a realizar 5 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a realizar un aumento. Así nos vamos a ir por toda la vuelta, 5 puntos bajos y un aumento hasta llegar al marcador. Bueno, chicas, aquí yo ya terminé mi vuelta número 17: 5 puntos bajos, un aumento y terminamos nuestra vuelta con 42 puntos bajos. Ahora vamos a empezar la vuelta número 18 y vamos a realizar 6 puntos bajos. Un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nuestro aumento. Así nos vamos a ir hasta terminar la vuelta. 6 puntos bajos y un aumento. Bueno chicas, y ya hemos terminado nuestra vuelta número 18, 6 puntos bajos, un aumento y terminamos con 48 puntos bajos. Ahora de la vuelta número 19 a la vuelta número 26 vamos a realizar un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Y cada vuelta la vamos a terminar con 48 puntos bajos. Recuerden, de la vuelta número 19 a la vuelta número 26. Bueno, voy a continuar tejiendo. Ya cuando tenga terminada la vuelta número 26, regreso. Bueno, chicas, aquí yo ya llegué. Ya realicé de la vuelta número 19 a la 26. Un punto sobre cada punto y cada vuelta la terminamos con 48 puntos bajos. Ahora vamos a empezar la vuelta número 27. Voy a realizar 6 puntos, una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a realizar nuestra disminución. Y así nos vamos a ir hasta terminar nuestra vuelta número 27. Seis puntos bajos, una disminución y vamos a terminar nuestra vuelta con 42 puntos bajos. Bueno chicas, aquí ya terminamos nuestra vuelta número 27. De 6 puntos bajos, una disminución y terminamos nuestra vuelta con 42 puntos bajos. Vamos a iniciar la vuelta número 28 y vamos a realizar aquí en la vuelta número 28, 5 puntos bajos, una disminución. 1. 2. 3, 4, 5 y vamos a realizar nuestra disminución. Ahí está, así nos vamos a ir hasta terminar nuestra vuelta número 28. 5 puntos bajos, una disminución y terminamos con 36 puntos bajos. Bueno chicas, aquí ya terminamos nuestra vuelta número 28. Terminamos con 36 puntos. Aquí vamos a realizar, ya vamos a rellenar la parte que es de la trompa. Esta es la parte de la trompita del elefante. La vamos a rellenar. Vamos a cortar un alambre según su medida. Ustedes ahí le tantean. Lo doblamos a la mitad, lo hacemos rollito y vamos a cubrir con cinta. Yo aquí puse cinta transparente, la vamos a poner hasta el fondo de la trompita y vamos a rellenar lo que es la parte de la trompita y a lo demás la cabeza. La vamos a ir rellenando conforme vamos a ir cerrando. Así que vamos a poner aquí nuestro alambre y vamos a rellenar la trompita bueno aquí ya pusimos el relleno en la parte de la trompita del elefante y vamos a continuar tejiendo nuestra vuelta número 29 vamos a realizar cuatro puntos bajos una disminución 1 2 3 4 y vamos a realizar nuestra disminución a está y así nos vamos a ir hasta terminar nuestra vuelta número 29 4 puntos bajos una disminución y vamos a terminar con 30 puntos bajos conforme vamos a ir cerrando vamos a ir rellenando la cabecita del elefante Bueno, chicas, aquí ya terminamos la vuelta número 29, que fueron cuatro puntos bajos, una disminución y terminamos con 30 puntos. Ahora la vuelta número 30 vamos a hacer tres puntos bajos, una disminución y vamos a terminar con 24 puntos bajos. 1 Dos. Tres. Y vamos a realizar una disminución. Ahí está. Así nos vamos a ir por toda la vuelta hasta terminar y voy a empezar a rellenar. Bueno chicas, aquí ya terminé mi vuelta número 30. Tres puntos bajos, una disminución y terminamos con un total de 24 puntos bajos. La vuelta número 31 vamos a realizar dos puntos bajos, una disminución y vamos a terminar con 18 puntos bajos. Y ya rellené. 1. 2. Y vamos a realizar una disminución. Así me voy a ir por toda la vuelta. Hasta terminar esta vuelta que es la vuelta número 31. Y voy a ir rellenando bien la cabecita. Bueno chicas, aquí yo ya terminé la vuelta número 31. Dos puntos bajos, una disminución. Y terminamos con 18 puntos bajos. Vamos a realizar la vuelta número 32. Vamos a realizar un punto bajo. Un punto bajo y una disminución. Así nos vamos a ir por toda la vuelta y vamos a terminar con 12 puntos bajos. Voy a continuar y regreso. Bueno chicas, aquí ya terminé mi vuelta número 32. Un punto, una disminución y me quedaron 12 puntos bajos. Ya aquí rellenan bien. Ahora la última vuelta vamos a realizar seis disminuciones. Vamos a contar una. Así hasta obtener las seis disminuciones, bueno, ya tengo aquí mis seis disminuciones. Ahora voy a cortar hebra, dejando para poder cerrar los seis puntos que nos quedaron en la última vuelta. Voy a cortar ya aquí, zafo hebra. Voy a colocar aquí en la, en la hebra mi aguja lanera para poder cerrar los puntos. Bueno chicas, aquí ya unimos nuestra aguja lanera a la hebra y vamos a agarrar los puntos de aquí para poder cerrar. Estiramos y ven, ya se cierran los puntitos y vamos a dar aquí. Una puntada para asegurar. Vamos a dar otra. Y ahí está. Ahora aquí vamos a perder la hebra entre los puntos. Ahí está y cortaremos. Y nos ha quedado ya la cabeza del elefante ya terminada. Aquí recuerden lleva el alambre. Bueno, ya tenemos lo que es la panza y la cabecita. Ahora vamos a continuar con las otras piezas vamos a empezar a realizar las orejitas vamos a realizar dos piezas aquí ya tengo una vamos a continuar con la segunda vamos a realizar nuestro anillo mágico aquí está nuestro anillo mágico dentro de él vamos a realizar seis puntos bajos uno dos 3 4 5 y 6. Ya tenemos nuestros 6 puntos, vamos a estirar la hebra para cerrar. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Empezamos, recuerden que un aumento son dos puntos juntos. 1 dos tres cuatro cinco y seis recuerden que todo es en doble hebra ok bueno ahí está voy a estirar muy bien para cerrar y voy a asegurar para que no se me abra mi anillo mágico. Aquí aseguramos. Y hemos hecho nuestra segunda vuelta de seis aumentos. Ahora voy a marcar el último punto que realizamos. Lo vamos a marcar y vamos a empezar nuestra tercera vuelta. Vamos a realizar un punto y un aumento. Un punto un aumento. Un punto y un aumento. Un punto un aumento hasta terminar nuestra vuelta. Un punto. Un aumento. Un punto. ¿Y dónde está nuestro marcador? Un aumento. Ahí está. Y hemos terminado nuestra tercera vuelta. Vamos a empezar la cuarta vuelta. Vamos a realizar dos puntos, un aumento. Uno. Dos. Y un aumento. Uno. Dos. Y un aumento. Así nos vamos a ir hasta terminar nuestra vuelta número cuatro. Dos puntos, un aumento. Bueno chicas, aquí ya terminamos nuestra vuelta número 4, dos puntos bajos y un aumento. Y terminamos con 24 puntos bajos. Vamos a realizar la vuelta número 5 y la vuelta número 6 y 7 de las 5 a las 7, 24 puntos en cada vuelta. Bueno, aquí voy a continuar tejiendo y ahorita regresamos en la vuelta número 7 para empezar la vuelta número 8. Recuerden, 5, 6 y 7, 24 puntos en cada vuelta. Bueno, chicas, aquí ya terminé la vuelta número 7, voy por la vuelta número 8. La vuelta número 8 vamos a realizar... 6 puntos una disminución, una 2 3 4 5 6 y una disminución. Así hasta terminar nuestra vuelta. 1 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Así hasta terminar nuestra vuelta número 8. Bueno, aquí ya terminamos la vuelta número 8, 6 puntos, una disminución. En la vuelta número 9 vamos a hacer 5, es 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Así hasta terminar nuestra vuelta. Cinco puntos bajos, una disminución. Bueno chicas, aquí ya terminé. Cinco puntos bajos, una disminución. Y hemos terminado la oreja. Aquí voy a hacer punto deslizado, una cadena y voy a cortar hebra, dejando hebra para unir. Y aquí solo estiro. Y ya hemos terminado las orejitas. Aquí las tenemos, dos piezas. Ahora vamos a realizar las patitas. Aquí ya tengo una. Vamos a iniciar con la segunda. Recuerden que todo va en dos hebras. Vamos a empezar con la patita. Vamos a realizar un anillo mágico. Aquí está. Dentro del anillo mágico vamos a realizar seis puntos. Uno. Dos. Tres. 4, 5 y 6, 6 puntos, y vamos a cerrar, vamos a estirar la hebra para cerrar nuestro anillo mágico, y vamos a empezar la segunda vuelta realizando un punto, perdón, un aumento en cada uno de los puntos. Vamos a realizar seis aumentos: 1. 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tenemos nuestros 6 aumentos. Vamos a estirar bien la hebra y vamos a asegurarla para que no se vaya a abrir nuestro anillo mágico aquí les vamos a asegurar aquí está vamos a marcar el último punto y vamos a iniciar nuestra tercera vuelta vamos a realizar cinco puntos, un aumento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos y vamos a realizar un aumento. Ahí está. Uno. 2, 3, 4, 5 y vamos a realizar un aumento donde está nuestro marcador y hemos terminado nuestra vuelta. Ahora vamos a realizar la vuelta número 4. Y la vuelta número 5, un punto sobre cada punto. Y tenemos 14 puntos bajos. Así que la vuelta número 4 y 5 vamos a realizar 14 puntos bajos en cada vuelta. Bueno, voy a continuar y regreso. Bueno, chicas, aquí ya tenemos la vuelta número 4 y 5. Vamos a realizar la vuelta número 6. Voy a realizar 5 puntos bajos, una disminución. Marcamos el último punto y hacemos 5 puntos, una disminución. 1, 2, 3, 4. 5, una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Aquí está y tenemos esta vuelta, la terminamos con 12 puntos bajos. La vuelta número 7, voy a realizar 12 puntos bajos, un punto sobre cada punto. Esta sería la vuelta número 7. Marcamos el último punto y vamos a empezar la vuelta número 8. Voy a realizar cuatro puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 4 y una disminución. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Y hemos terminado nuestra vuelta número 8, 4 puntos bajos, una disminución. Y tenemos 10 puntos. En la vuelta número 9, vamos a realizar un punto sobre cada punto. Terminaremos la vuelta con 10 puntos bajos. Y hemos terminado nuestra vuelta número 9, 10 puntos. Vamos a marcar el último punto y en la vuelta número 10 voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. Uno, dos, tres. Y vamos a realizar una disminución. Ahí está. En el punto que sigue voy a hacer punto deslizado. Una cadena. Y voy a cortar la hebra dejando hebra para unir. Estiramos y así nos han quedado los piecitos de nuestro elefante, las piernitas del elefante. Ahora vamos a continuar realizando las manitas. Recuerden dos piezas. Vamos a continuar con los bracitos. Vamos a hacer un anillo mágico. Dentro del anillo mágico, vamos a realizar seis puntos. Ya tenemos ahí nuestros seis puntos. Vamos a estirar nuestra hebra para cerrar el anillo mágico. Y en la segunda vuelta vamos a hacer seis aumentos. Un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Uno. Dos. Tres, cuatro, cinco y seis. Ya tenemos nuestros seis aumentos. Voy a cerrar bien nuestro anillo mágico y voy a asegurar aquí la hebra para que no se me vaya a abrir. aquí está voy a marcar el último punto y vamos a continuar con la tercera vuelta la tercera y cuarta vuelta voy a realizar 12 puntos bajos un punto sobre cada punto en la vuelta número 3 y vuelta número 4 voy a realizarlas y regreso bueno, ya terminamos la vuelta número 4 y 5. En la vuelta número 6 voy a realizar. Perdón, estamos en la vuelta número 4. La vuelta número 5 voy a realizar 4 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3, 4 y una disminución. 1, 2, 3, 4 y realizaremos una disminución. Y tenemos 10 puntos bajos. La vuelta número 6 y 7 voy a realizar un punto sobre cada punto. En total vamos a terminar cada vuelta con 10 puntos. Voy a realizar la vuelta número 6 y 7 y regreso. Bueno, ya tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya terminamos la vuelta número 7. Vamos a realizar la vuelta número ocho, vamos a realizar uno, dos, tres puntos y una disminución. Aquí está uno, dos, tres y una disminución. y está y terminamos nuestra vuelta número 8 con 8 puntos. La vuelta número 9 vamos a realizar un punto sobre cada punto. 1 2 3 4 Cinco, seis, siete. Y ocho puntos, voy a hacer punto deslizado, cortamos hebra dejando la suficiente para poder unir. Ahí está. Y hemos terminado. Aquí están los brazos. Acá tenemos las piernitas y las orejas. Todo esto, lo que es las piernitas y las manitas, las vamos a rellenar. Solo la parte de enfrente. Por aquí. Solo esta parte vamos a estar rellenando. Igual las manitas. La parte de acá no. Solo esta parte de enfrente. Igual voy a rellenar lo que es la pancita y vamos a unir todas las piezas. Bueno chicas, aquí ya tengo ya la pancita rellena, también las manitas, nada más la parte de enfrente, igual las piernitas, solo de la parte de enfrente. Las orejitas no van rellenas, solo van dobladas a la mitad porque van dobles. Así nos quedan. Y acá tenemos la cabeza. Ahora vamos a unir todas las partes. Vamos a unir la cabeza con el cuerpo. Aquí vamos a contar de la parte de acá donde cerramos. Voy a contar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho vueltas. Y de ahí es donde voy a empezar. A unir alrededor, voy a contar aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en esa vuelta voy a poner así: voy a poner y voy a ir uniendo alrededor con nuestra aguja lanera. Aquí voy a dar una puntada. Y me voy a ir uniendo alrededor la cabecita. Tomando un punto de la pancita y un punto de la cabeza. Y vamos a estirar y a sacar. Y vamos a ir apretando y así nos vamos a ir dando puntada alrededor. Voy a unir y regreso. Bueno chicas, ya unimos, dimos puntadas alrededor. Ya está unido la pancita con la cabeza. Ya hice aquí un, un nudito y voy a perder la hebra por los puntos para cortarla y cortamos hebra ahí está ahora vamos a unir las orejitas voy a poner mi aguja lanera aquí ya tengo unida la aguja lanera a la orejita vamos a doblarlas hacia la mitad y vamos a unir extremo con extremo agarrando un punto de este lado y un punto del otro y vamos a ir así y vamos a ir uniendo dando puntada uniendo así las dos partes Ahí está, ya las tenemos unidas. Ahora vamos a unir la orejita a la cabeza. Ahora voy a contar de acá hacia adelante, voy a contar 11 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y aquí donde hace este... Este donde van los puntitos, ahí es donde voy a unir la oreja. Y voy a unirla aquí. Voy a dar una puntada. Ya ustedes ven qué tan arriba, qué tan abajo las quieren. Yo creo que ahí está bien la orejita. Y voy a ir dando puntadas. Aquí hacia abajo agarrando la oreja y lo que es puntada del cuerpo, de la cabeza. Y voy a ir uniendo. Ahí voy a ir uniendo hacia abajo. Y cuando llegue aquí ya solo voy a dar un nudito, voy a perder la hebra y a cortarla. Aquí ya llegué a la parte de abajo, voy a perder mi hebra y voy a cortar lo que me sobra. Ahí está, voy a cortar y ha quedado unido una orejita. Ya solo la así como que la engarruño un poquito para que haga la forma. Ahora voy a unir la otra. Igual doble a la mitad y fui uniendo, ok. Bueno, ahora vamos a contar aquí más o menos que nos quede a la misma altura. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nueve puntos y voy a agarrar ese puntito que está ahí. Nueve puntos. Y ahí es donde voy a unir mi oreja. Ahí. Y me voy a ir por la misma línea. Me voy a ir uniéndola. Así. Bueno chicas, voy a continuar uniendo y regreso. Ya terminé aquí de unir. Ahí está. Así nos quedan las orejitas. Ahora vamos a unir las manos. Las manos son las más flaquitas y las piernitas están un poco más gorditas. Ahí está. Entonces voy a unir mi aguja lanera para poder unir aquí. Nos vamos a guiar por donde está la oreja, ahí mismo donde viene bajando la línea, ahí voy a dar puntada y voy a unir las manitas. ¿okay? Bueno, bueno y vamos a doblar igual las manitas y las piernitas, igual como lo hicimos con las orejitas, doblar, ir agarrando un punto y un punto de esto y ir haciendo puntada. Bueno, aquí, como así nos va a quedar. Ahora nos venimos aquí, nos vamos a guiar donde va la orejita en ese mismo hacia abajo y agarro ese punto. Ahí nos vamos a ir guiando para unir la oreja. Perdón, las manitas al, a la altura aquí igual de la oreja hacia abajo nos vamos a ir y vamos a ir guiándonos por esa rayita que nos quede ahí derecha y vamos a ir uniendo la manita igual vamos a hacer lo mismo de la otra parte Vamos a ir agarrando un punto y un punto. Y estiramos, apretamos bien y nos vamos a ir hacia abajo hasta llegar al último punto. Vamos a hacer aquí una puntada para que no se nos vaya a zafar y vamos a perder la hebra y vamos a cortar. aquí vamos perdemos hebra y cortamos ahí está lo mismo vamos a realizar del otro lado igual venimos aquí y vamos a colocar la otra la otra manita así ¿Okay? Bueno chicas, voy a unirla y regreso. Bueno, ahora vamos a unir las piernitas. Ya tenemos ahí unido las manitas. Igual en las piernitas vamos a doblarlo y a dar puntada. Ahora para asegurarnos dónde la vamos a colocar, voy a contar una, dos, tres, cuatro, cinco. Y me voy a ir igual guiando que quede más o menos derecho que la orejita, la manita y la piernita. En el, la vuelta número 5, 1, 2, 3, 4, 5, ahí más o menos que me quede derecha, voy a dar mi puntada. Ahí está. Y voy a ir uniendo hacia la parte de arriba. Ahí está. Y nos vamos a ir uniendo hacia arriba. Igual vamos a hacer con la otra. Vamos a colocar en la vuelta número 5, contando de acá de la parte de arriba hacia acá. Y ahí vamos a empezar con la primera puntada hasta llegar a la parte de arriba. Vamos a asegurar dando unas puntaditas. Y vamos a perder la hebra. Y vamos a cortar aquí. Y voy a cortar lo que me sobre. Ahí está. Y ya cortaremos. Lo mismo vamos a realizar del otro lado y así nos deben de quedar las piernitas. Bueno, voy a colocar la otra de este lado, recuerden contando cinco vueltas y voy a ir uniendo. Bueno chicas, y aquí ya tengo unido lo que es ya todas las piezas, así nos queda unido. Esta es la trompita, esta la vamos a hacer hacia arriba. Recuerden que tiene alambre, la vamos a hacer hacia arriba apoyándonos. Y esta la parte de arriba la voy a hacer así curveadita hacia abajo. Ahí está. Y así nos queda. ¿Ven? Así nos queda ya dobladita. Ahora voy a poner unos ojos. Tengo estos grandes y los voy a colocar a la orilla. Pero primero voy a realizar las florecitas que llevan aquí en las orejitas. Igual con doble hebra, vamos a agarrar doble hebra. Yo lo estoy realizando en un rosa fuchsia. Lo voy a realizar. Vamos a agarrar igual doble hebra y nuestro gancho de número 7. Voy a hacer un anillo mágico. Aquí está nuestro anillo mágico. Voy a hacer una, dos cadenas y voy a realizar puntos altos. Dos. Con las cadenas que subimos cuenta como uno. Y el otro ya son 2, 3, 4, y voy a realizar una, dos cadenas y voy a hacer punto bajo en el anillo mágico. Aquí está. Y este es un pétalo de nuestra florecita. Voy a realizar 5, voy a subir con una, dos cadenas. Esta cuenta con un punto alto y voy a continuar. Llevo dos puntos tres puntos 4, 4 puntos altos, voy a realizar una, dos cadenas y hago punto bajo, ahí está, ya llevo ahí dos pétalos de nuestra florecita, así me voy a ir realizando hasta obtener cinco: una. 2 subo con dos cadenas, cuenta como un punto alto. Llevo 2 3 3 4 Una dos cadenas, punto bajo. Voy a subir con una dos cadenas. Llevo dos puntos altos. Tres. Cuatro. Una, dos. Dos cadenas. Punto bajo. Y ahí tengo cuatro pétalos. Ya solo me falta uno. Una, dos. Subo con dos cadenas dos puntos altos tres cuatro y voy a realizar una dos cadenas y hago punto bajo voy a cortar hebra dejando poquita y voy a estirar ahí está y voy a estirar esta con la que hicimos el anillo mágico para ir cerrando todo esto vamos a cerrarlo lo más que se pueda y vamos a hacer nudito con las dos hebras que nos quedaron vamos a asegurarlo igual vamos a realizar la otra florecita con los mismos pasos necesitamos tener dos bueno, y así nos queda la florecita y esta la vamos a unir aquí donde empieza la orejita, una de este lado y otra de este lado. Bueno, ya tenemos ahí unidas las florecitas, ahora vamos a bordar lo que es las pestañitas y la ceja en color negro, vamos a unir hebra en color negro. Y vamos a acomodar más o menos los ojos. Bueno, voy a decirles cuánto miden estos ojos que voy a poner. Vamos a medir y miden 3 centímetros. Así. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es más o menos colocarlos donde yo los quiero. Voy a contar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis vueltas a partir del de la oreja. Y ahí voy a colocar. Igual de este lado, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A partir de ahí voy a colocar ya a la altura que ustedes quieran de aquí. Ahí está. Y voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a hacer, voy a colocar aquí. Voy a meter aquí donde. Estaba el ojito y ahí lo voy a sacar y vamos a bordar las pestañitas. Voy a agarrar este 1, 2, 3 hacia acá. Voy a sacar ahí mismo en ese punto. Ahí está. Ahí está y voy a ir un punto más arriba de esta pestañita que hice, hacia acá y voy aquí voy a subir un poco esta la flor y voy a sacar más o menos por aquí hacia arriba para realizar la ceja en la parte de arriba. Aquí está. Ya realicé las dos pestañitas aquí y acá voy a agarrar una, dos 3, 4 puntos para realizar la ceja. 1, 2, 3, 4. Y me voy a pasar más o menos 1, 2, 3, 4 hacia la parte de acá para realizar la otra ceja. Ustedes ahí la van bordando conforme van viendo. Miren, ahí está. Pasamos 1, 2, 3, 4 y voy a más o menos a poner 1 2 3 4 5 6 más o menos donde quiero mi cejita, más o menos a la misma distancia las pestañitas. Ahí está. Es un más o menos, chicas, así que voy a contar 1 2 3 1 2 3 voy a meter, saco en ese mismo punto y un punto más hacia arriba, a ver, una, dos, tres, sí. una, dos, tres, hacia arriba, ya saco hacia la parte de atrás, ahí está. Más o menos así nos quedan las pestañitas y la ceja. Igual si ustedes ven que nos queda una ceja más arriba que la otra, pues solo vamos a recorrer un punto más. ¿Ok? Bueno, como aquí yo creo que esta sí me quedó más arriba, voy a bajar un punto y voy a bordar igual las pestañitas y ahorita regreso. Bueno, chicas, ahí borde un poquito más abajo esta pestaña, esta ceja, y ya borde las pestañitas. Voy a cortar la hebra. La hebra la metí hacia la parte de atrás, voy a cortarla. Ahí está, y ahora voy a unir los ojos. Ya aquí me voy a guiar donde están las pestañitas. Ahí voy a poner el ojito. Igual de este lado. Ahí está. Ahí es donde voy a colocarlas. Ven, así. Bueno, ahorita las voy a colocar y ahorita les muestro ya el elefantito terminado. Bueno, chicas, y así nos ha quedado la, el elefantito. Miren, así nos ha quedado. Así nos queda. Espero y les guste y lo realicen. También les voy a mostrar uno de los pequeñitos. Miren, ahí está. El, este chiquito me quedó de 20 centímetros y este más grande de 30 centímetros. Recuerden que el grande va en doble hebra y el chiquito pues si va con solo con una hebra. Los ojitos son de diferente tamaño y así nos ha quedado. Así nos queda. Espero y les guste y lo realicen. No se olviden suscribirse, dar like, dejar algún comentario. Activar la campanita de notificaciones y compartir el video si les ha gustado. Y muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo proyecto.